estamos en el Canal M y ahora tenemos un invitado muy especial que es Mike Márquez, es el director técnico de Gama Italy. Hola Mike, buenas tardes. Hola Jenny, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿ahora qué nos traes, Mike? Traemos diferentes trabajos en diferentes modelos, en diferentes tipos de cabello, para que puedan ver los beneficios y los trabajos que podemos realizar con una sola herramienta. Ok, Mike. Ahora tenemos lo que es la plancha. Así es. Platícanos de esa plancha. Esta plancha es una herramienta digital multifuncional que sus patines están recubiertos con nanoturmalín. Esto hace que el calor vaya directamente al centro del cabello. Platícanos qué es la... Nanoturmalina. Platícanos eso. Son partículas de turmalina que hace que el cabello se cuide mucho mejor. Lo que la dama ahora quiere es mucho más cuidado en el cabello. Entonces, este tipo de tecnología está precisamente pensada y hecha precisamente para eso, para que la dama dinámica, la que quiera que el trabajo de planchado sea mucho más rápido y con más cuidado, tenemos la turmalina. Nuevamente, es calor infrarrojo lejano, esto es que va directamente al centro y del centro hacia afuera. ¿Qué pasa? La cutícula queda mucho más cuidada y perfectamente delineada. Ok, ¿esto tiene un tiempo para calentarse o es muy tardado? ¿Cómo no, es? Este tipo de herramienta calienta en tan solo 2 segundos. Calienta en 2 segundos, aproximadamente en 6 segundos tienes 120 grados centígrados y en 9 segundos tienes ya 220 grados centígrados. Tiene una pantalla. Tiene un regulador, así ¿verdad? Es una pantalla digital, es LCD, donde... tú puedes con solamente oprimir un botón, pueden llegar de 150 grados centígrados hasta 220 grados. ¿Esto por qué es? Para el diferente tipo de cabello. Podemos usar de 150 a 200 grados aproximadamente o menos, dependiendo, un cabello que esté a veces muy dañado o muy decolorado. O sea, ya ves que ahora siempre el cabello está muy procesado, ¿no? Entonces, como es muy procesado, las puntas las tenemos muy quemadas precisamente por el uso de las planchas, ¿no? Sí, en algunas ocasiones abusamos tanto de la herramienta que llegan a dañar las puntas. Precisamente por eso Gama lo que hace es depositar en los patines tecnología de punta para que no pase esto. Aquí vamos a ver cómo vamos a poder trabajar un cabello que ya tiene decoloraciones ya muy agresivas. Una sola pasada, dos para reafirmar y es más que suficiente. Ah, ok, perfecto. Entonces con esta herramienta, que es obviamente muy profesional, la pueden usar todos en su casa, en su oficina, o sea, cualquier persona, cualquier mujer, más ahora que todas casi andamos de aquí para allá, somos mujeres muy ejecutivas, entonces no tenemos el tiempo realmente para ir a un salón, ¿no? Lo que queremos es tener herramientas prácticas y funcionales. Así es. Entonces, esta plancha es una maravilla, ¿no? Porque como me estabas platicando cuando llegaste, estábamos comentando de los beneficios que tiene esta plancha. Entre otras cosas, tú me dices que alacia en una sola pasada. ¿Qué otras cosas? Cuéntame todos los beneficios, las ventajas que me puede dar esta herramienta. Además de alaciar el cabello o plancharlo, puede realizar tirabuzones, rizos o direccionar el cabello, ya sea puntas hacia arriba, puntas hacia adentro. Tiene una gran variedad. Yo creo que ya teniendo la mujer en sus manos la herramienta, puede crear una serie de terminados a su cabello impresionante. Eso que estás diciendo, Mike, es muy importante porque nosotros en nuestra casa no tenemos el tiempo. Entonces decimos muchas veces, es que tenemos que aprender, ¿no? No sabemos realmente cómo usarla. Pero esta es muy práctica. Aparte, les voy a decir una cosa, no pesa. Tenemos el cordón. Tiene un cable giratorio. Que se mueve perfectamente. ¿Qué les puedo decir? Es una maravilla. Ahorita los voy a invitar, Mike, que nos muestres qué podemos hacer con esta maravillosa herramienta, la plancha, que es de iones, cerámica y láser, ¿verdad? Tiene también una tecnología nano silver. Esto hace que cualquier tipo de... De microbios, ah, okay, cierta cantidad de microbios,
gérmenes patógenos. Qué bueno que tocas ese tema. Se eliminan. Nanosilver. Ah, ok. Oye, también algo que te quiero preguntar. Nosotros normalmente cuando nos planchamos el cabello ya ves que sale como un vaporcito. Me encanta esto, amigas, y escuchen, esto es verdadera maravilla. Entonces, cuando pasamos el cabello, lo que vamos a eliminar es humedad natural del cabello. Exacto. Siempre tenemos una cierta cantidad en nuestro cabello que vamos recogiendo del medio ambiente. No es que se esté quemando el cabello. Nunca, aclaración. Nunca, no es humo. Entonces, al momento de que nosotros pasamos la plancha, esta humedad inmediatamente se elimina. Pero además, por la cantidad que tiene, que deposita la plancha, que son 2 millones de iones negativos por centímetro cúbico por siempre segundo, atrapa partículas de humedad que hay en el medio ambiente y las vuelve a depositar en el cabello. O sea que se reestructura el cabello casi por así sí es. Solo. El cabello nunca va a quedar reseco. Nunca. Perfecto. O sea, no necesito, claro, con esta de gama, pero no necesito tener un producto extra. No, al contrario. Digo, claro, sería mejor, ¿verdad? Sí. En otro día hablaremos de eso. Más adelante. Lo primordial y lo que debemos hacer un secado o un planchado profesional siempre será un buen shampoo perfectamente enjuagado, un acondicionador del cabello muy bien enjuagado, después secar el cabello con secador y después proceder al planchado. Sí, porque nosotros siempre estamos así como que nos confundimos en casa, ¿no? No tenemos así como quien nos esté enseñando. Esto es un tip, amigas. Siempre que nosotros apliquemos el shampoo, lo enjuagamos perfecto y el acondicionador más aún, porque siempre creemos que quede suave, que quede suave. Entonces tú te enjuagas, pero no en abundancia. Y eso es parte de que también se maltrata el cabello, porque estamos sobresaturando en exceso la humedad del cabello, ¿no? Así es. Y también después dices tú que tenemos que aplicar un secador. También tenemos la idea, ya aplicamos un secador y luego más, o sea, luego una plancha. Pero con gama no hay problema porque te cuida el cabello perfecto. No, para nada, al contrario, siempre tenemos que, después de usar un secador de gama también, por supuesto, no hay ningún problema porque el cabello se tiene que realizar el planchado en seco. Es bien importante que sea el seco. La plancha no es para secar el cabello. Se tiene que realizar el planchado en seco, hacer líneas de cabello y secar aproximadamente de un centímetro de grueso por 7. Ahorita nos vas a mostrar eso. Así yo es, creo que todos lo vamos a querer ver. ¿Qué les parece si los invito a que traigamos con Mike una modelo y a continuación les vamos a dar más tips? Canal M.